Hola, hola, ¿sí me pueden escuchar? ¿Quién es? Buenas noches. Hola, Lidia, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, quiero saber si me pueden escuchar, porque yo sí, claramente, ¿verdad? Como tengo unos audífonos algo grandecitos, yo sí les voy a poder escuchar, pero quiero saber si ustedes me pueden escuchar a mí. Como se darán cuenta, está cayendo una tormenta de suelo sin palunas. Entonces, no sé si ustedes me escuchan bien a mí, porque yo claramente voy a poder escucharlas a ustedes, ¿verdad? Por eso, entrecortado. Se le escucha cortado y extraño. Sí, se escucha un poco así. Ahora está mejor o igual. Un poco mejor. Escucho un poco mejor y ustedes me lo hacen saber porque se va la energía eléctrica igual, ¿verdad? Me van a disculpar si ven que desaparezco de la conferencia, pero es lo mismo que está lloviendo. Me imagino que ha llovido en otros lugares, ¿verdad? Ha estado lloviendo en otros lugares de San Salvador, así algo terrible, así que vamos a comenzar entonces. Buenas noches, Kenia. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con lo que es la... Vamos a comenzar con lo que siempre tenemos al principio de la clase, ¿verdad? Que es el pequeño dictado más la revisión que ustedes le hacen. ¿Están listos? Sí, estamos listos. Sí, teacher. So, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos. So let's get started tonight, right? This will be your paragraph. Let's get started. She is Amanda. She is Amanda. She is Amanda. She is 35 years old. She is 35 years old. And she is from Toronto. And she is from Toronto. She is Amanda. She is 35 years old. And she is from Toronto. She is a French teacher. She is a French teacher in the middle school. In the middle school. In the middle school. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿No bien? ¿Yes? Right. Let me start from the beginning. She is Amanda. She is 35 years old. And she is from Toronto. She is a French teacher. She is a French teacher in the middle school. In the middle school. She has two kids. She has two kids. Her husband
her husband. Her husband is a teacher too. He is a teacher too. We are going to leave it up to there. Lo vamos a dejar hasta ahí. Les voy a volver a repetir. She is Amanda. She is 35 years old. And she is from Toronto. She is a French teacher in the middle school. She has two kids. Her husband is a teacher. Teacher, perdón, no se escucha. No se escucha. Se lo escucha súper lejos, súper, súper lejos. Really? Oh my God. I think it's because of this. It's the weather. Ahorita mejoró. Ahorita mejoró. Right. Si mejoró, déjenme repetirles nuevamente. She is Amanda. She is 35 years old. And she is from Toronto. She is a French teacher in the middle school. She has two kids. Her husband is a teacher too. Ready to see the answers? ¿Listos para ver las respuestas? Yes. Okay. Let's see. Let me share my screen with you. Muy bien, ahí estamos. ¿Sí lo miran? ¿Sí logran ver? ¿Lo hacemos ver? Yes. Yes, teacher. Right. There you go. Tell me how much you get. Pero no está contratada. Let's see. How do you get it? ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿No tan bien? ¿Más o menos? Super. Bien, súper. Yo super me equivoqué en una D. ¿En una D? En middle. Le puse una sola nada más. Sí, solo una. Está bien, pero no hay problema. Lo importante es que si agarramos una, ya sabemos que lleva doble D, ¿verdad? No hay problema. ¿Y los demás cómo les fue? Regular, más o menos. Todo bien. Very nice. Very nice. 100. 100 sacaron todos. Yes, no. Yes. No, not everyone. Okay. The important thing is that you have, you are listening, right? Different things. So that's important that you are writing and listening at the same time, right? And this doesn't open the chat. All right. Someone missed a middle, right? All right, so let's see. Let's go ahead and continue. Any questions so far about this one? ¿Preguntas acerca de eso? No. ¿Tiene preguntas? No. No. Muy bien. No questions. No questions. All right, so if there are no questions, let's see. Let's continue on our presentation. A quick question, did I send the page? Pregunta rápida, ¿les envié la paginita o no? ¿O se me olvidó? ¿La subí o no la subí? No, yo no he visto. No, no, ¿verdad? Please see that by any change, sometimes at the end of the class I got some things to do, right? And I forget it, not all the time, but sometimes. Por favor, si vuelve a pasar ese percance, recuérdenmelo, porque le acabo de recordar que les dejé una pequeña actividad que utilizarán estos pequeños, estos adjetivos que tenemos acá. Entonces, pues, yo lo olvidé, ¿verdad? Let me find it. Lo voy a buscar en este momento. Okay.
So here we have the plurals, and this is the question that we have. What country would you like to visit, right? So I would like to hear at least four people talking about the country that you choose and why would you like to visit it. Me gustaría escuchar cuatro personas, por lo menos, de qué país escogieron y por qué le gustaría visitarlo, ¿verdad? Who would like to participate? ¿Quién le gustaría participar? Thank you. I got Sophie and Modesto and Patricia too, right? Okay, so let's see, Sophie, let's start it with you. Comenzamos con usted. I would like to visit Paris to see the Louvre Museum. The Louvre. Because it's the Louvre Museum, because it's beautiful. This is beautiful, okay. Thank you very much. That will be it? ¿Eso sería todo? Yes, teacher. Right. Thank you. Good job. Thank you for your participation. Let's see, Modesto. I would like to visit Mexico because I want to take a picture and Mexico is so great. So great. Thank you very much. He wants to take pictures because Mexico is so great. Thank you, Modesto. Good job. Very good job participation. And then I have Patricia. Go ahead. I would like to visit Italy because exciting for Arab dance. Okay, because it's exciting, right? Because it's exciting. Thank you very much. Thank you. Someone else? The last person? ¿Alguien más? ¿Nadie más? All right. No one else? Oh, Kevin, thank you. Tell me. I would like to visit Thailandia because I love the beach. The beach, okay. Thailand. Eso sería Thailand. 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 Yes, thank you very much. So let's see. Let's go ahead and continue here, right? These adjectives, you don't have to learn them, right? It's just for you to know, right? Estos adjetivos no los tienen que aprender. Solamente es para que ustedes los sepan, los conozcan y por el propósito de la actividad que estábamos hablando un poquito de países. No es necesario que ustedes tengan que aprender si está en el manual o que vaya a ser evaluado, ¿verdad? It's for you to know. Eso es para que ustedes lo sepan. Let's see. Are you from Sydney? This one is the one that we are going to be studying at the moment. Questions, you already know how to form questions. So basically, we are going to have more practice. I would like to have two volunteers. Me gustaría tener dos voluntarios. Para eso. Okay. Me, teacher. Thank you, Catherine. So, team is going to be Liz and Catherine is going to be Jessica. Go ahead. Are you from California, Jessica? No le escuchamos, Catherine. Sorry. It's okay. Bueno, ¿lo puedo decir con el nombre de ella o como está en la conversación? Si usted gusta, puede cambiarle el nombre. Ah, ok. Pueden personalizarlo. Vez, entonces, right? Va. Voy entonces. Are you from California? ¿Cuál es el nombre de ella? Catherine. Catherine. Ok, va. Are you from California, Catherine? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daniel. So, is your first language is Korean? Yes, it is. Thank you very much. This is Daejeon. 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 Daejeon, right? And the nationality is Korean. 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 Korean, right? That will be the nationality. This is originally. 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 Korean originally. Korean originally, right? Questions about the vocabulary in this
dialogue. Preguntas acerca del vocabulario en este diálogo. Cuando no sepamos la pronunciación, por ejemplo, de los lugares, por ejemplo, ese Daejeon o Seúl, por ejemplo, ¿se puede decir como uno lo lee o no? ¿O es incorrecto? En este caso, pues, lo que se debe de hacer, por lo general, cuando uno no sabe cómo pronunciarlo, le tiene que preguntar a la persona, how do you pronounce this or this, right? Or, for example, there are some last names that are pretty tricky. Hay algunos apellidos que son bastante tricky y que son bastante difíciles de pronunciar. Entonces, you can ask to the person, for example, can I address you by your first name? Or would you be so kind to tell me once again, how do you pronounce your last name? I don't want to make any mistake with that. Entonces, en el caso de lo que es en estas cosas con lo que son las ciudades, en Seúl, ¿verdad? Por lo general es lo mismo, Seúl, Corea. Lo único que cambia es que nosotros el país lo decimos como Corea. Y las lo que son las ciudades, en general, si es un nombre propio, mantiene su nombre. Entonces, el caso de acá es Daejeon, ¿verdad? Daejeon. Ahí sí habría que, si ya fuera usted estuviera hablando como una persona directamente de allá, entonces usted le puede preguntar cómo lo pronuncias o cómo se dice. Y ellos perfectamente le dicen cómo es en este caso, ¿verdad? Acá por propósito del libro, ¿verdad? Tiene a Daejeon. Y nosotros sabemos que la ciudad es Daejeon y la otra es Seúl. Por lo general lo que se cambia es más que todo la pronunciación, se americaniza o se hace inglesa en el país y la nacionalidad, ¿verdad? Pero de ahí de las ciudades, por ejemplo, acá, algunas de las ciudades, bueno, no hay manera de que nosotros digamos a Huachapán en inglés, ¿verdad? Entonces nosotros decimos a Huachapán Department, entonces es de esa manera lo llamamos, ¿verdad? Porque muchos preguntan que ustedes como son provincias, ¿verdad? Porque en Canadá es provincia, en Estados Unidos es estado. Nosotros, we are departments, right? We are departments. We got one that is called Aguachapán, Santa Ana, for example. And there is a city in California that is named Santa Ana, ¿verdad? Y hay una ciudad en California que también se llama Santa Ana. Entonces, por lo general, nombres propios, y de los países y de lo que es las nacionalidades es lo que un poco cambia, porque por ejemplo ellos dicen El Salvador, pero la nacionalidad ya viene a ser Salvadoria, ahí ya cambia un poquito y se americaniza. En Corea, acá lo que cambia, porque Corea es con C, ¿verdad? A nuestro español, al latino, acá nosotros lo tenemos con una K, Korea. Entonces, pues, la verdad es de que con los nombres de ciudades es... En el caso de esta, ¿verdad? Las asiáticas y un poco también lo que son las, no solamente las asiáticas, sino que también las de Medio Oriente son bastante conflictivas de pronunciar, ¿verdad? Hay que ponerle bastante atención a la persona o preguntarle, how do you pronounce? Y usted le deletrea. Y ellos probablemente ya entienden y le dicen la pronunciación. Así que esa sería mi respuesta, ¿verdad? No hay manera, las ciudades no se pueden cambiar, no se pueden americanizar, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Can you believe it? It's stopped raining. ¿Pueden creerlo? Ya dejó de llover. Unbelievable. All right. Questions so far? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No question. No questions. Okay, if there are no questions, I would like to have two more participants. Quisiera tener otros dos más participantes. Who else? Thank you, Sophie. Who else? ¿Quién más? ¿Quién se le quiere unir a Sophie? Thank you, Kevin. Go ahead. Kevin, you are going to be team and Sophie is Jessica. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul,
Are you from Seoul? No, we're not. No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank you very much. Remember, this is Seoul, right? Seoul. Aunque cambie un poquito la escritura a lo que decimos, pero siempre es Seoul, ¿verdad? Seoul. All right. So, thank you very much. Good job participation. Pretty good participation. Muchas gracias por la participación. Bien hecho. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta con referente al diálogo, pronunciación o algo más? O si gustan participar, ustedes me dicen, si no, avanzamos. Shall we advance? All right. Entonces, avancemos. This is what we studied at the very beginning. We got the alphabet, right? To go ahead and spell the names. So this one, we are not going to touch it. And we have this conversation, right? He is cute. Veamos, ¿qué nos dicen en el chat? Right? Oh, dice que le están sacando, está sacando la llamada del internet. Thank you, Flor, for letting me know. Thank you. So let's see, who would like to be Emma and who would like to be Jill? All right. Thank you, Luis. Who else? ¿Quién más? Thank you, Sophie. Okay, Emma, it's going to be Sophie and Jill is going to be Luis. Go ahead. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he like? I bet she's nice. He's nice, pardon. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Thank you very much. This one, right? What's he like? What's he like? What's he like? I bet he's nice. I bet he's nice, right? What's he like? I bet he's nice, right? Let's see another one besides that one. Nope, everything is okay. Question so far about the vocabulary. Preguntas acerca del vocabulario. ¿Alguien tiene? Hay ¿verdad alguna... que... Perdón. No, no, de raro. ¿Hay alguna regla o es simplemente la palabra que en esta ocasión se pronuncia bet? Uh-huh. Por la cual se pronuncia bet. Y no con la I, como lo pronunció. Es que le entiendo. Entonces, es como que usted me diga que yo vaya a decir bit, así. Ajá, yo. En lugar de decir bet. Entendería que lo debería decir bit, pero usted lo pronunció bet. Sí. En este caso. Sí, eso es parte de fonética. En este caso lo que sucede es lo siguiente. Hay sonidos regulares de vocal y sonidos irregulares de vocal, dependiendo con qué consonante estén puestas, ¿verdad? En el caso de esta, es un sonido irregular de la vocal porque la pronunciamos tal cual como nosotros lo hacemos al español, ¿verdad? Más y el sonido regular en el alfabeto americano sería I. Esto ya viene a jugar un poco más con lo que es la combinación de consonantes que tenga adelante, ¿verdad? Si la consonante es abierta, si la consonante es cerrada, si es una regular o irregular, si en este caso tiene vibración o no lo tiene, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la fonética en la que nos regimos, ¿verdad? Al principio, por lo general, nosotros queremos pronunciarlo todo como nosotros lo oímos en el alfabeto inglés. No todo va igual. Por lo general, algunas cosas, no por lo general, ¿verdad? Sino que algunas palabras tienen el sonido de la vocal tal cual nosotros la tenemos al español. ¿Cómo saber cuál es cuál, verdad?
por ahorita, si yo me pongo a explicarles eso, no vamos a terminar, ¿verdad? No vamos a terminar. Lo que yo puedo hacer es corregirles la pronunciación y que usted sepa que la palabra no se pronuncia bit, sino que se pronuncia bet. Porque llegarnos a un punto de fonética para que ustedes me puedan comprender todo lo que estaríamos a punto de explicarlo, uno los tendría que tener bastante cerquita de mí, ¿verdad? En el caso presencial, porque ahí es más requerimiento que ustedes vean los movimientos que hace uno con la boca, porque son movimientos de labio, lengua, salida de sonido, de aire de la boca de uno, etcétera. Y dos, los necesitaría tener en un nivel avanzado de inglés para que ustedes vayan viendo un poco más las diferencias, ¿verdad? Entonces, por ahora yo le puedo decir, hay vocales que van a sonar regular, que serían regular vowel sound, el sonido directamente del alfabeto, y hay otras que van a sonar irregular vowel sound. Porque si nos vamos al ejemplo del elefante, ¿verdad? El elefante tiene elephant, ¿verdad? Elephant, elephant, elephant. Entonces, el elefante tenemos dos sonidos, uno irregular, porque la A suena tal cual como debería sonar en el alfabeto, A. Y lo que sigue después de la otra, que sería la E y la E del elefante, se hablan literalmente E. Entonces, se van a topar con diferentes palabras de esas, pero así literalmente que ustedes tengan que saber which one or which one no, no sería tanto así. Lo importante es de que usted sepa que la palabra se pronuncia et en lugar de bit, para que usted no lo olvide, ¿verdad? Y eso no olvidarlo, que esta palabra se pronuncia bet y no bit, porque la verdad que empezar a dar algo de fonética es para que nos llevemos. Llegamos aquí a las 12 de la noche y no terminamos de deslumbrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Es una cosa bastante extensa. Si ustedes tienen la curiosidad, pueden... You can get something, a book that is called Clear Speech. Ustedes pueden agarrar un libro que se llama Clear Speech. Ese libro es un libro directamente de phonetics, es un libro de fonética, pero se los recomiendo que lo tomen cuando ya estén en un intermediate 3, ya para pasar a su avanzado 1, ¿verdad? Entonces, les va a ayudar bastante a descubrir muchos sonidos de igual manera, pero ahorita sí, no podría decirle yo más que solamente va a ser ver, ¿verdad? Así, para okay. no overwhelming to you, right? Overwhelming es como sobresaturarlos, ¿verdad? Así sería. No sé si alguien tiene otra pregunta o algo más, o si le contesto su pregunta, Kevin. Sí, está bien. Sí, se entiende. ¿Alguien más preguntas? Se los voy a poner en el over the chat, right? Se los voy a poner en el chat del grupo para que ustedes lo puedan buscar en internet, right? Porque something that we are not able to say, there are things to use another material, right, from different people. Hay algunas restricciones por la cuestión de los videos, ¿verdad? Que no podemos repetir mucho las palabras, pero I'm going to place it at this moment on the chat. I'm going to do it. Any other question? ¿Preguntas? Ya se los mandé. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No questions? No questions, teacher. Ok. ¿Questions about the vocabulary on it? ¿Preguntas acerca del vocabulario ahí? ¿Preguntas acerca del vocabulario? Ok. Ok, no hay preguntas. Ok, si no hay preguntas, let's continue advancing, right? Vamos a continuar avanzando un poco.
Okay, numbers, we have already studied the numbers, right? Nosotros estudiamos un poco los números, ya ustedes los conocen. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los números, antes de que avancemos un poco más. ¿Preguntas acerca de los números? ¿Seguros? Sure. Sure, I'm sure. Okay, so if you're sure, okay, so this is the list that we have, right? We're going to study the numbers 13, 14, 15. If you are asking why these little dots in one of each letters is where the word is stressed, what is the stress of the word? The way that is stronger, right? Where is stronger your voice in the part of the word? La parte del estrés de las palabras es donde la palabra se escucha más fuerte, ¿verdad? We don't call it stress in English, right? We call in Spanish, I'm sorry, we call it the accent. En el caso del español, nosotros la llamamos la acentuación, ¿verdad? In Spanish, we got palabras agudas, esdrújulas, right? So in English, we don't have that because we don't have accents. So we just only got the stress of the word, right? Yes. Sorry, we got the stress of the word. So in the stress is where your voice is increased or raised. For example, in this number study will be from the 13 up to the 19, the stronger part of the word or in the way that you are going to place strong voice is going to be in the teen. It's going to be 13, 13, 13. And if you hear, it sounds stronger than in the first part, right? En el caso de los números, la mayor fuerza de voz del 13 hasta el 19, nosotros la aplicamos en el 10, ¿verdad? Nosotros lo aplicamos en el 10. Entonces usted dice 13, 13, 13, y es ahí donde se oye más fuerte. En el español nosotros lo hacemos con el acento. Acá no hay acentos. Acá lo que se llama solamente es estrés de la palabra, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada la mayor fuerza de voz? Then we go on the 30, on, right? Vamos en el 30 para adelante. Entonces en el 30, 30, 30. Si ustedes lo escuchan en el t, es donde nosotros tenemos la mayor fuerza de voz. Entonces, del 30 hasta adelante, que son del 90, ¿verdad? Del 30 para adelante en el 90, nosotros vamos a tener en las primeras sílabas la mayor fuerza de voz. Las sílabas es, en este caso, esos sonidos que usted escucha, ¿verdad? El sonido que se escucha, esa es la sílaba. Cada mínimo sonido es la sílaba, es la unidad mínima de sonido, ¿verdad? Entonces, en las primeras sílabas, que es t, ri, ¿verdad? T, ri, en esas primeras sílabas es donde nosotros tenemos la mayor fuerza de voz. Teri, teri, ¿verdad? Ahí hay dos sílabas. Teri, 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 ¿verdad? Son dos sonidos diferentes. 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60. En este caso, ¿verdad? Es ahí donde ustedes van a hacer la mayor fuerza de voz. En el caso de los 100, en el 100, at the end, es a donde nosotros llevamos la mayor fuerza de voz. 100, 100, 102, 103. Entonces, en esta parte del 100, en las últimas dos sílabas, ¿verdad? Es a donde nosotros vamos a llevar la mayor fuerza de voz. Recuerden que el estrés es donde está aplicada la mayor fuerza de voz. Questions so far. Preguntas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, siempre me ha costado pronunciar el 13 y el 30. No sé, creo que son números que muy difíciles para la mayoría, ¿verdad? No sé si tal vez podría volver a repetir. Sí, con gusto. Este es 13. 13. 13.
13. Yes, 13. 13. Y este es Teddy. 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 Ah, ok. Teddy. 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 Y el 3, ¿verdad? No me vayan a decir 3. Por favor. Ajá. No me vayan a decir 3 porque 3, ese es el arbolito, es free. El arbolito. Free. 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 Y esa sería la manera de decirlo, ¿verdad? Tree, si ustedes me dicen tree por decirme 3, ese es árbol, que es free. Free. Free, ¿verdad? O sea que va como tipo, se escucha como tipo, como que le pone F o algo así, free. Sí, es que ese lleva un sonido como de F. Permítame, le voy a poner acá. Vaya, la TH por lo general, TH va a ser igual, déjenme ver dónde está el igual, le voy a poner los dos puntitos, va a ser igual a una F en fonética, ¿verdad? Entonces, el sonido no es que sea una F literalmente, sino que el sonido es, ¿verdad? Permítanme, le voy a hacer la cámara. Otra cosa también que he escuchado que fuera como F es también la P y la H. Dependiendo de dónde estén ubicados, porque la P es un stop sound y este es... ¿Cuál otro me dijo, perdón? La H, ¿verdad? La P y la H. O sea, PH. Ah, es PH. Ah, sí, ah sí. La PH. En este caso de la PH depende de donde esté ubicado. Porque, por ejemplo, esta palabra. Porque no me tomó. Ahí estamos. Pharmacy. Pharmacy. Pharmacy, pharmacy, aquí sí podría ser la F, se escucha como una especie de F, pharmacy, pharmacy, déjeme pensar una que lo lleve al, una que esté en medio, porque hay unas que no suenan tal cual, sino que suenan con una P y la H es muda, aunque sea la combinación de ellos. I don't have a word here at the moment. Se la voy a traer mañana porque no recuerdo ahorita una palabra, no tengo en mi vocabulario ahorita una palabra que la lleve en medio. Thank you, Kimberly, for letting me know. Que la lleve en medio, pero no todo el tiempo, va a ser una F. Van dependiendo dónde estén ubicados. Entonces, a veces dicho, esta yo tengo H, una. Mish, diga. Mish, yo tengo un, perdón. El nombre de Christopher. El nombre de Christopher. Thank you very much. This one, Christopher. 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 Pero en el caso del Christopher, incluso la P se escucha bastante slightly y la H, Christopher. 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 El sonido de la P es bastante, bastante en este caso slightly y la H casi no se escucha porque no es Christopher. Nosotros le decimos Christopher, es Christopher, Christopher, Christopher. Y la P sí se escucha, se hace el sonido de la P. At the end, Christopher, Christopher. ¿Alguien me iba a decir otra que la tenga? ¿Alguien me iba a decir otra? Suena un poco lo mismo. Symphony. Es que a algunos sí le van a sonar de manera homófona, right? Que en este caso son homófonos, que son casi iguales. Pero no siempre son iguales. Es de tenerle graphics. Thank you.
graphics, 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 ¿verdad? Incluso el sonido ahí lo hace. Tengan en cuenta que el sonido de la P es un sonido y se escucha. El sonido de la H es un sonido más. Y este sonido literalmente es como en este, pharmacy, 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 pharmacy. Y yo hago una pequeña slide ahí y no digo pharmacy, sino que pharmacy. Y en este graphics, graphics, graphics. Déjenme buscar estas palabras al fonético. Porque si no, ahí les voy a estar haciendo jarana prácticamente. Vamos a buscarla. Ah, phonetic transcription. Vamos a ver. Pitch pronunciation, phonetic transmission. Vale. Aquí vamos a ver los sonidos tal cual es de ellas. No sé si se logra ver. ¿Sí lo logran ver? Sí, all right. Y voy a buscar el de este. Uranium stops. Vamos a ver. Okay. Vaya. Cada vez que ustedes tengan una duda, ¿verdad? En el caso de pronunciación, váyanse a los diccionarios. Siempre les voy a invitar que vayan a un diccionario. Si tienen en el momento internet a la mano, go ahead and do it. This is what I would like to see, right? Which one is the one that we have? Because for me, it's a slightly P on, but here we got a diptongo, right? Para mí es un pequeño sonido de slide de la P, pero como les digo, no en todas es igual. Por lo general, la combinación de palabras es algo que va a depender qué es lo que está delante de quién. Lo que les decía, abierta, cerrada, este, voiceless, voice, irregular, regular. Aquí, if you're able to see, we have different combinations of. We got the F and we got the F. So it means that the PH, it will be sound as an F, right? But doesn't mean that all of them will be sound the same. If you're able to see this one, we got blue, right? We got un sonido, me van a decir, ¿y eso qué es, teacher? Esta es la forma del sonido de estas dos. De esas dos cosas. Esto con esto hacen esto. Y al final tenemos esto. Que estas dos chicas, la C y la S, hacen la A. Graphic. Entonces aquí el up, graphic, está en este sonido. La P siempre suena, pero la H queda como una F. Graphic, ¿verdad? De nueva cuenta, otra vez. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos un acento que eso sí nos quiere decir que la palabra está estresada en la primera sílaba, que es fa. Entonces, pharmacy, pharmacy, which is this one. Esto se llama schwa. Y este schwa es porque este sonido no se escucha muy bien, que es pharmacy,
Masi, masi, ¿verdad? Entonces aquí no tenemos otra más. Se escucha como que tuviéramos una E, pero realmente no está presente. Por lo tanto, no sabemos qué es. De nueva cuenta, ¿qué sucede? Y entonces, teacher, ¿por qué nos está explicando todo esto? Porque es lo que digo. Para mí, la P sí sonaba en graphics y era por esa razón. Porque nos suena con la A y la P juntas. Pero al final, la H, ella solita, es la que me está haciendo la graphic, por lo tanto sí lleva una F y podría decirme entonces todas las que llevan PH se pronuncian con F, no en todas. Por eso váyanse al diccionario, cuando ustedes vean una palabra que ustedes estén dudando cómo la voy a pronunciar, váyase al diccionario y le va a dar esta opción, ¿verdad? Los símbolos fonéticos, y a veces hay diccionarios tan bonitos que a la par tienen una como la persona que la escucha, que la está pronunciando, ¿verdad? Así como no, nosotros que cuando vamos escribiendo, usted lo va viendo. Entonces, por esa razón, siempre váyanse al diccionario, van a encontrar los símbolos fonéticos y van a encontrar Joseph. Ajá, Joseph. En el caso de Joseph, esa es otra, ¿verdad? Gracias. Veamos, Mr. Joseph. El Joseph. Joseph, Joseph. Y este Joseph, si usted se escucha, la H es PH y la H es muda aquí, porque al final nosotros es la P nada más, solo está por escritura. Y me va a decir, pero si me acaba de decir, teacher, que la PH es F, es Joseph. No, no en todas, como le digo, ¿verdad? Veamos si este amiguito lo podemos traducir de manera fonética. Para que ustedes lo vean. No en todas. Esto, ¿verdad? No es necesario que ustedes sepan qué, cuál es cuál, para qué funciona cada uno, porque al final lo interesante es de que usted lo llegue a pronunciar de la manera correcta, ¿verdad? No es tan necesario que usted lo sepa. Y nuestro Joseph... Oh, yes. Okay. Is this me? No. All right. So let's see. And Mr. Joseph, I'm looking for the transcription, right? Ando buscando la transcripción. Y no la encuentro. Joseph. Mr. Joseph. Veamos. Se los voy a buscar bien, chicos, porque no encuentro un lugar donde me lo dé tal cual yo lo ando buscando. All right. Se los voy a buscar y se los voy a mostrar el día de mañana porque no me da un reliable source at the moment. No me da un reliable source. Entonces quiero que ustedes lo vean tal cual es. En el caso de Joseph, ¿verdad? Joseph. En este caso la P pues, suena bastante ahí y no tenemos una F. Entonces es de buscarlos. Toda palabra que usted tenga, búsquela. Google search. Si no hay diccionario, Google search, ¿verdad? Now technology is too way long, ¿verdad? Es una cosa bastante grande. Entonces se puede hacerlo. You can find like phonetic transcription. Transcripción fonética, así lo pueden buscar. Phonetic transcription, you place the word, pone la palabra, and you say phonetic transcription, y le pone transcripción fonética, ¿verdad? You gotta learn it? No. You don't have to. The main aim is that you pronounce in the correct way. Lo que sería en este caso el objetivo de nosotros es que usted pronuncie bien, ¿verdad? Esto no es... Esto es necesario para
para nosotros, ¿verdad? Para nosotros de maestros tener que saberlo. Para ustedes, al momento, no. Solo lo necesario es que usted sepa pronunciarlo. Teacher, no hay que ser egoísta con el knowledge, ¿verdad? No hay que ser egoísta con el conocimiento. It's not that no one would like to share with you, ¿verdad? No es que no se quiera compartir, sino que es algo bastante extenso, ¿verdad? Bastante extenso que si uno se pone a explicar, es imposible terminar, ¿verdad? Es bastante, bastante difícil. Questions so far, preguntas. No, all right. And it's boring, I know. Y sé que también es un poquito aburridito. Estos temas de phonetics es bastante, bastante complicado y es un poquito kind of just to go to sleep, right? But here, right, what we were having, 13 and 30, right? 13, 30, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, ¿verdad? Ahí es lo que ustedes tienen acá, lo que estuvimos repasando aquel día, si no me equivoco, fue hace unos primeros días atrás que estuvimos viendo un poco de los números. Así que el stress is where all the words sound stronger, donde todas las palabras suenan muchísimo más fuertes, ¿verdad? You will know that there is a up and down pronunciation, and we will see it later on as well. Preguntas acerca hasta acá de los números. Questions? Teacher, ya tengo Diga. Con respecto a 100, no, bueno, en mi caso digo 101, pero estaba viendo el video de la plataforma y el muchacho menciona 101. Uh-huh. Sí. Dígame. ¿Se puede de las dos maneras o hay una en específica? No, usted lo puede hacer de ambas maneras, 100 and 101. Ahí depende cuál usted sienta más cómodo. Por eso si se fijan acá, está entre paréntesis. La ideal es 101. Esa es la ideal. Pero por comodidad, por lo general, la mayoría pues le quitamos el N y nosotros decimos 101. Así, 101. Entonces ahí depende, ¿verdad? Lo ideal, como les digo, ¿verdad? Como en todas cosas hay cosas ideales, lo ideal es que nosotros digamos 101. Pero si no, solamente decimos 101, 102, 103,000, ¿verdad? Entonces ahí depende de lo que usted quiera decir, ¿verdad? No, yo no les voy a decir si esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Lo que sí les puedo decir, lo ideal es mencionarlo. Al escribirlo, es otra situación, porque lo vamos a escribir como nosotros lo escuchamos. Y en escritura, como en Spanish, whenever you are writing, the number is gonna be in words. Cuando usted está escribiendo, si está escribiendo números, tiene que ser en palabras. If will be something formal. Sí, va a ser algo formal. Si es algo que usted está tomando notas o que es para alguien que usted ya conoce o que solamente necesita el número por necesitarlo, usted lo escribe tal cual la cifra como se le está. Pero si no, si va a ser una cifra, ¿verdad? En este caso, que va hacia algo formal, ustedes deben hacerlo escrito. Entonces, si lo hace escrito, lo ideal es esto, ¿verdad? Incluyéndole el en something, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que lleva al final, verdad? Si va a ser 115 y so on. Si va a ser solamente algo así que usted lo quiere, solo escribe el número e incluso puede omitir el one, en, ¿verdad? Puede omitir el en, que sería i al final. Entonces ahí ustedes deciden cuál es el que más les conviene, ¿verdad? Gracias, teacher. Ya saben, ahí es a la adaptability, ¿verdad? Adaptarse a la situación, ¿verdad? Es que tiene que adaptarse a lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Questions about the numbers or no more questions about the numbers.
preguntas acerca de los números o no más preguntas acerca de los números? No more questions. All right, so if there are no questions, let's go ahead and continue. Here we have, right, possessive adjectives or adjetivos posesivos, right? Whenever we are using possessive adjectives, it's to show possession or something. Some of these, you already know them. Algunos de estos ustedes ya lo saben porque lo vimos al principio. That is here, his, and your, and mine, right? But the other ones, probably we haven't told you, right? Here we use them whenever we are going to go ahead and say what something or someone belongs to someone, right? Estos en este caso se van a utilizar para indicar a quién le pertenece qué, ¿verdad? De quién es propiedad qué. En este caso podría ser una persona, un objeto, cualquier cosa, ¿verdad? Es con los adjetivos posesivos, ¿verdad? Usted indica lo que sea de su pertenencia, right? The boys say, my wife, ¿verdad? Mi esposa, dicen los chicos. Las chicas dicen, my husband, right? Or my boyfriend, or my girlfriend, and so on, right? En otro caso, your cell phone, tu teléfono, ¿verdad? His cell phone, su teléfono. Her cell phone, su teléfono. Its cell phone, su teléfono, ¿verdad? Pertenece a eso o algo. Our cell phone, nuestro teléfono, ¿verdad? Your cell phone, vuestro teléfono, que en este caso sería una comunidad de personas, yo no incluida. Their cell phone, el teléfono de sus o ellos, ¿verdad? En este caso. Así es como se utiliza, ¿verdad? Para determinar a quién le pertenece algo, a qué grupo de personas. The ones that are in yellow are the personal pronouns. Los que están en amarillo son los pronombres personales. The ones that are in white, they are the possessive adjectives. En este caso, son los adjetivos posesivos, right? And whenever we got an adjective, it means that it's gotta be an object, right? Si usted tiene un adjetivo, tiene que ser un objeto que usted va a utilizar. Question so far. Give me just one second. All right. Question so far. Question so far. Preguntas? Preguntas? No questions? No questions. All right. If there are no questions, it's almost time before that we go. Let me check what do we have. Give me just one second that I have kittens. Do you know what is a kitten? Do you know what is a kitten? A kitty? Do you know what is a kitty? You know? ¿Saben qué es un kitty? ¿No? Gato. A little cat, gatito. Right? Say hello to them. I have them and they are playing and messing around with my cables. And that's why I was just moving around. Sorry. Lo siento, me estaba moviendo para todos lados porque están ahí abajo y están jugando con los cables. So they are moving everything out, right? That's a problem whenever you got pets, right? Ese es un problema cuando tenemos un poquito de mascotas. Oh, thank you very much. Yes. Yeah, un kitty, but the kitties are the small ones, right? The little ones. The cats are just the big ones, right? The old ones. So let's see if there are no questions, any other comment or something else, because with this, most likely we close the session number 3. Con esto prácticamente se cierra la sesión número 3. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, o para mañana, bueno, mañana no, que sería el miércoles, today is Tuesday, right? Oh yes, today is Tuesday. Tomorrow we got the midterm exam. Mañana tenemos el midterm exam.
si finalizamos rápido, podemos darle un repaso a las demás cosas y también un poco acerca de lo de phonetics, ¿verdad? Lo que nos quedó pendiente de los plurals, un poquito acerca de fonética. No sé si hay alguna duda, pregunta acerca de la sesión número 3, aparte pues, de lo que nos ha quedado un poco pendiente de la sesión 2, de la sesión 1. Señoritas, caballeros, ustedes me dicen. Si no. Muy bien, si no hay preguntas, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que es lo siguiente, que es nuestra lista de asistencia, ¿verdad? Prácticamente. Voy a agradecer que me contesten ahí siempre presente o aquí estoy, lo que usted sienta más cómodo. Let's see. All right. Here I have the Anderson. Presente. Gracias. Flor de María. Flor, ¿está por aquí? Presente. Gracias. Jennifer Noemí. Jennifer Noemí. Presente. Gracias. Jennifer Stephanie. Presente. Gracias. Jorge Ernesto. Presente. Gracias. José César. Presente. Gracias. José Mauricio. Presente. Gracias. Karina Esmeralda. Presente. Gracias. Kenia, yo la vi por aquí. Kevin, aquí está. Kimberly, are you here? Thank you, Kimberly. Crisia. Crisia, la tengo acá. Thank you. Ludwin. Gracias. Luis de Jesús, aquí está. María Concepción. No. Marta Janet. Marvin Alexander. Aquí estoy. Gracias. Modesto, lo acabo de ver. Patricia Elizabeth. Gracias. Patricia Verónica. Present. Gracias. Rebeca Saraí. ¿Eh? Rubén de Jesús. Rubia, aquí está. Saúl Ernesto. Presente. Sofía Azucena. Presente. Gracias. Sonia Arely. Presente. Gracias. Jimena Sofía. Y Benito, aquí la tengo. María Verónica. Thank you very much. So it's. Gracias, gracias, Benito. Muchas gracias a todos los que contestaron, los que pusieron en el chat también, yo lo vi, que fue Kimberly. Thank you very much. There will be any question or something else that I can help you for this night, guys. Algo más en lo que les pueda ayudar esta noche. Hoy sí, voy a mandar la paginita, lo siento mucho por lo de ayer. Questions so far? ¿Preguntas? ¿Qué es eso de la página? Porque ayer no estuve y no entiendo. Ay, es la paginita de los, ya les muestro, veamos, ¿dónde están? ¿Dónde está? Es esta paginita, es la paginita de los nombres plurales que yo no se las había mandado y es la que les voy a enviar. Okay. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas? All right, if there are no questions, what's a pleasure to see you today, tonight, right, as every time. And of course, sí, voy a subir las diapositivas nuevamente, no hay problema. And it will be a pleasure to have you tomorrow. Y también nos vemos mañana. Rest and relax. Take care.
cuídense mucho, relájense. Bye, good night. Good night. Bye bye.